Hola, soy Yelandra Sánchez Carbonell y estas son las informaciones del día por Noticias CTV. Reforma fiscal plantea gravar gimnasios, comedores y otros renglones exentos de ITEVIS. El anteproyecto de ley de reestructuración y actualización tributaria plantea el cobro de impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios ITEVIS en renglones que antes estaban exentos, como gimnasios y comedores. La pieza también propone la eliminación, reducción e importantes modificaciones del ITEVIS en otros sectores de la economía. Se incluyen con el cobro de servicios, antes no incluido en el ITEVIS, tales como gimnasio, eventos artísticos, culturales o deportivos. También se eliminan de este impuesto algunos bienes y servicios para que sean gravados con el impuesto selectivo, tales como cerveza, bebidas alcohólicas, productos de tabaco, malta, bebidas gaseosas, agua gasificada. Además, las telecomunicaciones, televisión por cable, bares, restaurantes, comedores, catering y similares. Para mantenerse actualizado e informado, sintonícenos siempre por Noticias CTV.